Hola chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a dedicar el entrenamiento más al tren inferior, ¿vale? A la zona de las piernas, glúteo, isquio también y sobre todo al principio a unos cuantos saltos en diferentes direcciones y con unos sentidos e intensidad. Vamos a empezar primero con unos jumping jacks, ¿vale? Durante 40 segundos, un minuto. Vamos a hacer los alternos, ¿vale? 3, 2, 1. Eso es, utilizando las puntas de nuestros pies y las rodillas prácticamente estiradas a la hora de realizar el movimiento, ¿vale? Yo les voy pidiendo que vaya cambiando de ejercicio para que sea un poco más dinámico y no siempre sea lo mismo, ¿vale? Respiramos por la nariz, exhalamos por la boca. Los dos a la vez. Vale, dentro, afuera, arriba. Bien, estiran los codos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien. Vamos a comandos, una vez que me gusta mucho, un poco abajo los antebrazos. Y desde el antebrazo vamos a llevar la mano al codo. Y vamos a volver a subir. Vamos a hacerlo 6 y 6 por cada lado, intentando que la cadera no se mueva en exceso. 3, 2, 1. Vaya. Bien, cambiamos. Izquierda, 1. La cadera está en su sitio. 2. 3, 4, 2 más, 1 más, bien, de pie. Vamos a mover la alfombra un poco para que se pueda desplazar y no se resbale, ¿vale? Desde aquí, desde un lado al otro de la clase, vamos a hacer un desplazamiento lateral, llevamos un brazo a un lado y llevamos otro brazo al otro lado. Lo importante es que al final, al llegar al extremo, metamos un poco el brazo y el hombro y movilicemos la cintura escapular. Durante 30 segundos, 3, 2, 1, lado, bien. Eso es, más rápido la transición y paramos antes de llegar, vamos degenerando poco a poco el movimiento. Si no podéis seguir el ritmo, ya sabéis que podéis descansar un poco, de uno a otro, una, dos, bien, 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 arriba, eso es, una más, bien, y tercera vuelta, hacemos un skipping, ¿vale? Un skipping en el sitio, quiero que podamos y como si corriésemos pero de manera estática, elevando, es decir, no trasladamos hacia adelante o hacia los lados. Y siempre acordaos que a la vez que levantamos una pierna, nos ayudamos del brazo contrario. 30 segundos también, chicos, vamos allá, 3, 2, 1, ¡pam! Utilizando la punta de nuestros pies y pensando siempre en este abdomen. Acelero un poco el ritmo si puedo, 15. Bien. Vamos atrás. 5, 4, 3, 2, 1. Volvemos a la pirámide, pero ahora lo que quiero que hagamos es, cada vez que vamos atrás, llevamos una mano a un pie, hasta hacer pose total 6 y 6 por lado. Dicho esto, vamos en plancha. Manos debajo de los hombros. Cadera arriba y una mano hacia un pie. Hacia el contrario. Dos. Bien.
más. Perfecto. Vamos a poner un poco las piernas, vamos a hacer 10 sentadillas. Vale, 10 sentadillas, quiero que bajemos, cogemos aire. Exhalo. Desciendo. Inhalo. Exhalo. Desciendo. Durante 10 repeticiones, acordaros los pies en 5 y al menos 5. 3, 2, 1. Desciendo la espalda. Abre, coge aire. Exhalo. Chicos, es importante abrir las piernas, empezar por el suelo con los pies y seguir respirando constantemente, ¿vale? Una más. Bien, dicho esto, vamos a realizar 10 saltos hacia arriba, 10 saltos con la ayuda de nuestros brazos, ¿vale? Quiero que desde esta posición descendamos hacia abajo, cogiendo aire, exhalando, cogiendo aire para saltar, exhalando para descender. 10 saltos, chicos. No hace falta tampoco bajar demasiado. 2. Bajo un poco menos. 3. La espalda mirando más. Eso, el pecho más adelante. 4. Un poco más arriba. 6. 7. 8. 2 más. 9. Y 10. Es importante cuando terminemos el ejercicio y siempre cuando estemos bajando y subiendo, en el aire buscar la verticalidad de nuestro cuerpo, ¿vale? No quedarnos como a medias. Seguido esto, vamos a hacer otras 10 sentadillas, como hemos hecho antes, bajando con las manos hacia el suelo y elevando. Esto 3 veces, chicos. 10 saltos, 10 sentadillas por 3. Cada uno a su ritmo, vamos. Y busco la estabilidad sobre un pie.
dependiendo del nivel, más rápido, menos lento, pero siempre constante, ¿vale? 30 segundos, 3, 2, 1. Bien. Utilizando el glúteo y la cadera para estabilizar y aguantar nuestro peso, abdomen dentro. Bien, moviendo los brazos. 3, 2, 1. Bien, y vamos a saltar ahora de un lado a otro, al pie, ¿vale? Al pie, mantengo la estabilidad y salto al otro. La distancia aumenta en base a nuestras capacidades, acordado siempre del abdomen, y que al caer tenemos que llevar ligeramente la cadera atrás, estabilizar y trazar una línea con nuestra cadera, rodilla y pie. 3, 2, 1. Vamos, 6 y 6. Cojo aire y ahora lo que vamos a hacer es hacerlo con los dos pies, ¿vale? Hemos hecho de manera vertical, hemos hecho un pie, vamos a hacer con los dos pies de un lado a otro, de un lado a otro. Imaginaos que siempre pues, tenéis una marca en casa o en el suelo que podemos saltar y empujo, estabilizo y salto. Es importante que tanto al saltar como al trasladarnos de un lado a otro, trabajamos con las piernas y la separación adecuada sin que las piernas se peguen y sobre todo que al caer tenemos que mantener la línea. Todo esto, para todo el mundo que no pueda saltar, evidentemente, no hace falta decirlo, que no lo hace, ¿vale? El resto de las personas, si queréis hacerlo, súper bien, 6 y 6, va. Terminamos con un cambio de dirección, me gusta mucho, de un lado a otro, saltamos, caigo, desciendo, ¿vale? Cuando llegamos a este punto vamos a hacerlo hacia el otro lado, abajo, centro, estiro, abajo, centro, estiro. Hacemos hacia un lado, hacia el otro, por dos vueltas. Y vamos a utilizar un peso medio, en este caso nosotros 15 kilos, para hacer 10 sentadillas, ¿vale? El peso lo vamos a agarrar ahí, ¿vale? Si tenéis una mochila, lo mismo encima, pero que tampoco nos comprometa para no llevar el peso hacia adelante o la espalda hacia adelante. Separamos las puntas de los pies ligeramente, extiendo, cojo aire para subir, exhalo al descender. Cojo aire para subir. Es importante hacerlo poco a poco, no muy de golpe y controlando el movimiento tanto al subir como al bajar.
imaginamos siempre algo que tenemos entre los dos pies que tenemos que separar constantemente para activarnos mejor la cadena lateral. Descanso. Desde ahí, vamos a plancha. Y desde aquí vamos a llevar la barra atrás y cambio. 6 y 6, 12 en total. Llevo el brazo atrás, todo abierto, abro ligeramente. Es importante que todo el cuerpo va a su vez, la mano en línea y vuelvo. 6 y 6, 12 en total también, chicos. Descanso entre cada uno y o de 30 a 40 segundos, ¿vale? Todo con su peso idóneo. Si lo tenemos para empezar, no quiero que pongamos un peso gigante, un peso muy pequeño, un peso mediano, lo hemos dicho, lo metéis en la mochila, cerráis y desde ahí lo podéis aguantar, pero que siempre al descender no vaya hacia adelante y se mantenga con nosotros constantemente, ¿vale? Vamos a segunda vuelta, 10 sentadillas de nuevo. Abro bien el pecho, rodillas hacia afuera. Meto la cadera haciendo el movimiento, tibia hacia atrás y meto la cadera. Chicos, muy bien, descanso, 30-40 segundos, un minuto máximo. Tercera vuelta y última. Suelto de la progresiva de aire, no de golpe. Hacemos el movimiento. Muy bien, 6. Toda la vez, todo el cuerpo al mismo tiempo. Bien, descansamos un minuto, vamos a pasar a las sentadillas con desplazamiento lateral, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es una sentadilla aquí y otra al otro lado, ¿vale? La transición siempre, nuestro centro de masa en el centro con nosotros, no quiero que os tiremos hacia los lados, hacemos un lado al otro, 10 en total, 5 y 5, y lo vamos a acompañar boca abajo de nuevo con un remo hacia atrás, ¿vale?
Imaginaos que tenéis una goma, pero no tenéis nada en ese momento, pero imaginaoslo, tiramos hacia atrás, apoyo y cambio en plancha boca abajo, ¿vale? 3, 2, 2, 1, 5 y 5, 10 en total. Lo que quiero es que movamos la escápula y llevemos el codo atrás, ¿vale? 6 y 6, 12 en total. Voy a dar lo menos posible. Eso es la estabilidad. Ayudándonos de los pies, empujando el suelo y juntando la escápula atrás a la columna. Descansamos un minuto y seguimos. Segunda vuelta, chicos. Por ello. Venga, vamos a por ello. 5 y 5, 10 en total. Descanso, bien chicos, grabados, cambio de postura importante y luego, como hemos dicho, en el trazado de un lado a otro, siempre importante las piernas separadas, el descenso, lo mismo que hemos hecho al principio, pero con un desplazamiento que os va a dar más trabajo y más gasto energético, ¿vale? Boca abajo, lo mismo, escápula atrás, abriendo bien el pecho, con la postura y siempre presionando el suelo con ambos brazos y ambas puntas de los pies de una manera constante. Tercera vuelta. Ahí de nuevo. Eso es. Y vamos 5 y 5, 10 en total. De nuevo, va. En esta posición exhalo al tirar, cojo y al bajar, en la sentadilla estamos exhalando al descender, inhalando al subir. Bien, descansamos un minuto y vamos a la última parte del entrenamiento, que vamos a hacer un hip thrust con el peso que hemos cogido y el cojín encima de nuestra pelvis, la pesa encima del cojín para que no nos haga daño. Y siempre lo vamos a combinar con un ejercicio abdominal, pero es súper importante siempre que realizar el movimiento no articulemos la columna, ¿vale? No articulemos la columna, suba todo de golpe, empujado desde principalmente los talones de nuestros talones, empujando hasta la diagonal esternón rodillas y el descenso también lento y controlado. Eso es. Bien, desde ahí vamos 10 veces. Abrimos las piernas, bien, sentimos bien el apoyo sobre el suelo, el peso abierto y vamos a empujar cogiendo aire hacia arriba, exhalando al descender. Exhalo y extiendo, vamos, 2. Thank you.
Una. Nos mantenemos boca arriba. Vamos a colocar las manos pegadas a nuestras rodillas en 90-90. Bien. Y desde ahí. ¿Ya me pongo los pies para venir a la zona? Sí, cuello poco. Eso es. Bien. Desde ahí lo que vamos a hacer es. Vamos a llevar las manos hacia atrás. Y al subir, vamos a flexionar la columna y vamos a llevar las manos hacia un lado y hacia el otro. Toda la vez, no la cabeza y luego el cuerpo, sino la flexión entera. 3, lento y controlado. 4, 5. Sin tirar demasiado, ya me entendéis, para el cuello de una manera como controlada y progresiva. Notando todas las vértebras de nuestro cuerpo al subir y al bajar. Perdón, que lo he dicho, 6 y 6, por supuesto, 12 en total. Descansamos un minuto y volvemos a colocar el cojín para el hip thrust. No hay que llegar tampoco, no hay que intentar tocar los pies y las rodillas, hay que proyectar el cuerpo y hacerlo desde el abdomen. El suelo, desde mi punto de vista, no es el mejor sitio para hacer una flexión de columna, pero si no tenemos balón, por ejemplo, pues es la única opción que tenemos, ¿no? De realizarlo. Descansamos, vamos a hacer última vuelta. Entras. Trabajo abdominal más orientado en la parte oblicua, ¿vale? Cortamos la postura, abrimos bien el pecho, hacia arriba. Bien. Empujo, aguanto arriba. 3, lento al bajar. Fuerte, 4. Dos más, chicos. Bien, últimos abdominales. Yeah. Vamos, medio oblicuo, 90. Vamos por el lado de ellos. Va. Es un solo salto. De apoyo, vamos a hacer últimos 3 hip thrust con descanso de un minuto entre cada uno de ellos, con el cojín en la cadera y elevando simplemente a un pie. Vamos a hacerlo 5 y 5, ¿vale? Por nada. Un poco más, me gusta, pero no más para mí. Vale, quitamos un pie de apoyo. La tierra en 90, no digo que se tiene nada, ni ninguna cosa rara. Y desde ahí empujo arriba 5 veces. 2. 2. Evidentemente el peso debería ser algo menor, solo que pues para 15 kilos tampoco es un peso bestial para ella. Y puedes repetirlo 5 veces, ¿vale? Y con los pies también. Pero en su caso debería haber movido más con los pies. Va, 2. Más. Bien, descanso.
repetimos de nuevo dos veces más. Recomendado solo para aquellos que puedan hacerlo, ¿vale? Con mucha inestabilidad aérea, con poca fuerza en el glúteo, en el isquio, para los grupos musculares estabilizadores. No recomiendo hacerlo y siempre hablando bien las líneas y los ángulos a la hora de empujar desde el suelo, ¿vale? Total, vamos, segunda vuelta, 5 y 5 por cada lado. ¿Ahí? Perfecto. Bien, 3, 2, 1. Desciendo. Una más. Bien, siempre intentando llegar a la línea de la rodilla, ¿vale? No quedándonos un poco más abajo. Vamos, una, y otra, bajar. Y vamos a por la última vuelta para terminar el entrenamiento de hoy. Ya habéis visto, focalizado en todo el trabajo de empuje, cadena posterior, o sea, cadena posterior, cadena inferior, trabajo de empuje y cadena superior, trabajo de core también y sobre todo trabajo un poquito de movimiento de la cintura escapular, importante para la compensación de nuestro cuerpo. Tercera vuelta y última. Vamos, chicos, no queda nada. 3, 2, 1, un pie. Siento bajar, siento tal. Vamos. 3, 2, una más. Bien, y cambio. Últimas dos. Bien. Muy bien, chicos. Pues dicho esto, trabajo realizado más en el tren inferior, en trabajo de empuje, tanto en sentadillas, salto vertical como hip thrust. Muchas gracias un día más por haber compartido este momento con nosotros. Nos vemos pronto. Un fuerte abrazo. Gracias, chicos. Cuidad mucho.